Tomamos ahora el tema de violencia. El área de Izabal es considerada un área roja, un área en el cual todos los días hay múltiples ataques de violencia. Para tener un reporte de lo que sucedió este fin de semana y por supuesto lo que ha sucedido en las últimas horas, nos enlazamos con el periodista Carlos Cruz hasta aquel departamento. Carlos, muy buenos días. Ya fue identificada la persona que fue asesinada dentro de una refresquería en la calle Petromaya, Ruta Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Izabal, identificado como Armando Pectuc de 38 años de edad, originario de Cobán, según la información de la Policía Nacional Civil. Esta persona se encontraba comiendo dentro de esta refresquería cuando dos individuos desconocidos llegaron en una motocicleta, uno de ellos se bajó y le dio varios impactos de bala. Hasta el momento, la única información que se tiene es que el ataque fue directo a esta persona. Se descarta un asalto, según la información de la Policía Nacional Civil. Hasta el momento, 23 personas han muerto violentamente en el departamento de Izabal. También la policía ha capturado a cinco personas que han estado involucrados en hechos de violencia en el departamento. Desde Izabal, un reporte de Carlos Cruz. Muchas gracias por este reporte. De hecho, las familias en el departamento de Izabal, en los distintos eh, municipios, se encuentran sumamente preocupados por el alto nivel de violencia que se está viviendo y piden y exigen a las autoridades que por favor redoblen la seguridad.